noticia interesante de un presidente de la nada. Resulta que Nicolás Maduro informó que lleva 2,229 terrorchistas. Ustedes me entienden qué quise decir. Capturados. O sea, ahora no son venezolanos de bien que solo estaban protestando porque piensan diferente a él. Bueno, sigamos. El señor todopoderoso y dueño de Venezuela, porque así se lo permite y así se lo regaló los venezolanos, dijo que este sábado serán trasladados a las cárceles de Tocorón y Tucuyito, o sea, a los campos de concentración hechos por Maduro a su medida, y que en Venezuela se pudo restablecer la paz con represión y persecución. Ah, no, perdón. Que se restableció la paz en 48 horas, gracias a la función cívico-militar y policial de unos vendidos por unos dólares, perdón, de unos funcionarios que están haciendo su labor. Ahora que alguien me explique esto. Si les parece bien, veamos. Yo cumplo las instrucciones de Caracas presidenciales, ¿verdad? Ah, pero hagamos algo. Sigamos viendo. Así, mi gente, son personas que le dijeron salimos porque quisimos. Nadie nos obligó. Son venezolanos y hay leyes que cuidan a los manifestantes. O sea, son solo arbitrajes de un gobierno en proceso dictatorial, que, pero se los digo hoy y no se les vaya a olvidar a todos, tanto al de las toldas rojas, verde, amarilla, azul, de los, todos los colores. Y no se les vaya a olvidar. A los que siguen son los que van a arrepentirse más en un año y 5 meses, porque eso es lo que falta para avalar la ley contra el fascismo y terminar de convertir a Venezuela en territorio dictatorial. Cuando vayas a salir de tu país o cuando te vayas de un estado a otro y te den un papel de color rojo, azul, verde, ellos dirán qué color. Con el tiempo requerido, que no te vayas a pasar de ese tiempo, no te vayas a quejar. Así o más claro, el que entendió, entendió, y el que no, acá o acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.